Mi nombre es Isaac y represento a la marca Embrujo Oaxaqueño y vengo de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. El trabajo que realizamos con el café es un trabajo arduo, en colaboración de muchas personas, que conformamos un grupo de más de 300 personas, desde la cosecha de entre 6 y 8 meses de fertilizar, abonar orgánicamente el café para que tenga unas notas de excelente calidad y perfecto equilibrio al ponerlo en su mesa. Nos conformamos en tres equipos, que es la siembra, la cosecha y el envasado. En estas tres etapas, nosotros como equipo hacemos que la taza de café que se pone en su mesa sea algo maravilloso y mágico, ya que convergen todas las personas que combinamos para tener este trabajo final en una taza de café en su mesa, de una manera artesanal, orgánica sobre todo, y natural. La marca Embrujo Oaxaqueño nació a partir de 1973 con el sueño de crear el mejor café. Es un camino largo y tedioso, pero vamos por el buen camino, vamos cada día, cada año que pasa, ahora sí que solventando las necesidades de nuestros clientes, siempre de la mejor manera, natural, orgánica y sobre todo artesanal. Tenemos nosotros más de 6 tipos de café. Empezamos por el café premium, que es nuestro producto estrella, que son los mejores granos seleccionados. Tenemos el café gourmet, tenemos el café de olla, el clásico, tenemos el café orgánico, tenemos el café con canela y tenemos el café descafeinado para aquellas personas que ya no pueden tomar cafeína, pero que siguen queriendo tomar una taza de café. El proceso de la elaboración del café, o más bien de la siembra del café, abarca de 6 a 8 meses, en el que conforme se va sembrando, se va también a veces cosechando, porque la cosecha es escalonada, no es en un mismo tiempo, sino que se va recolectando la fruta, el fruto conforme floreciendo, va madurando el café. Tenemos que ir catando, tenemos que ir seleccionando los granos para que de esta manera tengamos unos granos de excelente calidad, no sean granos verdes, no sean granos malos, y sobre todo algo que es muy importante en el café, la roya, que es una plaga que nos afecta muchísimo y que tenemos que tener cuidado para que el café se cultive de una manera excelente. Para el proceso del tostado se seleccionan los granos y nosotros trabajamos con el tostado medio, ya que el tostado medio nos ofrece una mejor forma de poderlo preparar, ya sea en máquina, en prensa, en precoladora, en olla. Es una manera muy, muy segura de tener las notas buenas del café en su preparación. El grano nosotros lo molemos en 8.5 en el molino, tenemos un molino especial. El café siempre se muele fresco, no se tiene en bodegas, siempre va a tener de parte de Embrujo Oaxaqueño un café fresco que no está en bodega, que tiene un molido en el día que se solicita, ese día lo tenemos para que su vida de anaquel sea más duradera y sobre todo el sabor que le ofrecemos va a durar en su paladar todo el día. Las ventajas de tomar una buena taza de café es que es un antioxidante natural, ayuda a regular la presión arterial también, tiene excelentes beneficios en nuestra salud, una buena taza de café al día, no en exceso, sino al día, una buena taza de café nos hace mucho bien. Y mejor sin azúcar, el café se toma sin azúcar. Bueno, lo que yo le pudiera decir a otros artesanos, sobre todo si cultivan café, es que siempre conservemos en la línea del orgánico, porque es lo mejor que podemos mantener, esa línea del orgánico,
y de lo tradicional, la manera artesanal, no cayendo en malas prácticas, sobre todo. Estamos en una época en que lo mejor es lo artesanal, siempre lo mejor es lo artesanal, trabajando de manera conjunta para lograr nuestros objetivos. En Brujo Oaxaqueño actualmente se puede conseguir a través de Mercado Libre, que es en redes sociales, en Facebook, y nosotros estamos en nuestra tienda matriz, está en la ciudad de Oaxaca, para la distribución del café. Estamos en la colonia del Maestro y el teléfono es 951-238-1353. Estamos para servirles.